Gracias al amor que Claudia Reyes le tiene a las mascotas, muchos perros en situación de calle han sido esterilizados. Junto a su esposo mantiene un refugio temporal en donde los cuidan durante su recuperación. Este lugar está también para cuidar a los de esterilización. Cada 8 días se esterilizan. Entonces los recuperamos la semana rigurosa, sacamos a los que entraron y metemos a los que vienen en la nueva esterilización. La esterilización de los animales es parte de la tenencia responsable y ayuda a salvar vidas y reducir el maltrato animal. Nuestro principal objetivo, es esterilizar a perritos de la calle. Es abarcar lo que es la sobrepoblación en calle, porque la verdad está descontrolada, ¿no? Hay mucha sobrepoblación. Entonces lo que hacemos es capturar perritos de la calle y meterlos a esterilizar, los llevamos a esterilizar. Estamos trabajando ahorita con el Tuxtlán, con el municipio, y a veces se hacen campañas de manera masiva, con médicos que le damos el material, su alimento, y entonces se esterilizan. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.